Saludos cordiales y bienvenidos a la edición número 44 de su programa Rey de Copas. En esta tarde tengo que excusar a mi compañera Andrea Savillón, quien se encuentra en San Pedro Sula cubriendo el partido de esta tarde ante Real de Minas. Pero luego de la intervención que tuvimos con ella la semana anterior, habíamos conversado de que probablemente esta semana iba a ser un poco mejor. Y de hecho lo fue. Olimpia le ganó al Real España y también le ganó al Comunicaciones entre semana. Justamente de este partido vamos a hablar un poco, solamente cuestión de 2 minutos, dado que esto ya se ha conversado los últimos días, pero en realidad fue un partido bastante bueno de parte de Olimpia. Salió con el mismo 11, tanto en el juego contra Real España como en el juego contra Comunicaciones. Es primera vez que Pedro Troglio deja a un lado las rotaciones y sale con el mismo 11, y se vio un equipo muy compenetrado, respetando claramente al rival, entendiendo el compromiso que se tenía, entendiendo la obligación de mantener el marco en cero, considerando obviamente de que en estas llaves de eliminación de Liga CONCACAF, una posible llave empatada se puede declinar por el tema de los goles anotados en condición de visitante. Entonces, Comunicaciones sabía muy bien eso y trató de hacerle gol a Olimpia. Olimpia se enfocó en hacer 1 o 2 goles, como debía hacer, si era posible incluso más. Quedamos un poco apesarados de no haber hecho un gol más, pero logró, sin embargo, mantener su arco en cero y se va con una muy buena ventaja a el estadio de Comunicaciones en Guatemala, que se jugará el próximo jueves. Lo importante de todo esto también es que Olimpia está encontrando consistencia en su juego, está encontrando las piezas más ideales en cada posición, y evidentemente, pues, de que para poder ser eliminados en esta llave, Olimpia tendría que perder por 3-0 o un 4-1, por ejemplo. O sea, tendría que ser un desastre para que Olimpia pudiese quedar al margen. Si Olimpia llega a hacer un gol, un solo gol en el estadio de Comunicaciones, obliga a Comunicaciones a hacer 4. Esa es la ventaja de haber sacado un resultado tan bueno, que evidentemente Olimpia desde el primer tiempo, desde los primeros minutos, lo dejó prácticamente definido y siempre siguió buscando el arco rival en el segundo tiempo, pero ya la suerte no le sonrió, la fortuna no le sonrió para poder hacer ese gol. Vamos a ir a una memoria y justamente tenemos goles de Olimpia ante equipos guatemaltecos para que vayamos dándole sabor y sazón, digamos, a esta serie que estamos jugando en estos momentos de jueves a jueves entre Olimpia y Comunicaciones. Vamos a recordar algunos goles que Olimpia ha hecho ante equipos chapines, ante equipos guatemaltecos. Esta es su sección Memorias. Últimas oportunidades en el primer tiempo de este partido. Aún Espinosa, posibilidad, el cabezazo. Ganando 2-0 a los Chuquitepeques en Guatemala. Puede todavía acelerar un poquito más Olimpia en el segundo tiempo, sobre todo en Ciudad de Mazatenango. Dani Turcio sobra, lanzamiento de esquina, el balón va al segundo poste, el Olimpia, cabezazo. ¡Gol! ¡Y gol!
Everaldo, mostrando que tiene capacidad para poder enfrentar con posibilidades ciertas este certamen. Ahí tenemos el rival que da ventajas, Olimpia, que las empieza a aprovechar en el segundo tiempo y pone el 3-0 en este cabezazo. Espalda San Marco, Everaldo Ferreira. Ese balón se jugó solamente por arriba, Dani Turcio. Vea con la gana el zancudo Ávila y Ferreira, nadie la bajó hasta que Everaldo Ferreira la mandó a guardar. Le cambió una dirección, lo hizo preciso. Antes de irnos a la pausa, les queremos recordar los beneficios de utilizar la billetera de Tengo. Pago de servicios públicos, cobro de remesas, transferencias de dinero, pagos en comercios, etcétera. Y además, la compra de boletos a los estadios es parte de los beneficios, de las ventajas de utilizar la billetera Tengo. Recuerde que esta tarde jugamos contra Real de Minas y si usted a esta hora todavía no ha adquirido su boleto, le recomiendo que descargue el app de Tengo y pueda utilizarla para comprar su boleto desde su celular o si no, pues que se acerque a un punto Tengo. Vamos un minuto o dos minutos a la pausa y volvemos al segundo segmento de Rey de Copas. Bien, amigos de Rey de Copas, esta tarde enfrentamos al Real de Minas en el Estadio Olímpico Metropolitano. Recordemos que desde una semana atrás prácticamente hemos estado jugando en el Estadio Olímpico. Olimpia decidió tomar el Estadio Olímpico en condición de local y esta tarde volvemos a jugar con público, únicamente público olimpista. Evidentemente Real de Minas no es que represente una afición visitante problemática, pero Olimpia ya vuelve a jugar con público otra vez fuera del Estadio Nacional en el Estadio Olímpico ante Real de Minas. Recordemos siempre mantener un buen comportamiento. La junta directiva del club ha emitido un comunicado que dice lo siguiente: Olimpistas, este domingo 29 de septiembre, nuestro querido club continúa su participación en el torneo de apertura de la Liga Nacional. El Estadio Olímpico de San Pedro Sula será el escenario del duelo ante el Club Real de Minas. Nuestra afición podrá de nuevo acompañar al equipo en el estadio. Seremos locales y esperamos contar con tu respaldo, pero lo más importante será tu comportamiento. Queremos que todos los aficionados puedan disfrutar de una verdadera fiesta deportiva, que las familias completas puedan asistir a los partidos y apoyar a nuestro querido Club Olimpia Deportivo. Apoyemos al equipo como siempre, pero con respeto hacia los demás, especialmente hacia los rivales. El fútbol es un deporte y lo debemos cuidar. Y estamos totalmente de acuerdo con esta postura y con esta solicitud hacia la afición. Recordemos de que el Olimpia se ha visto muy afectado tanto a nivel deportivo como a nivel económico por haber jugado muchos ya partidos fuera de casa y sin público. Esperemos que esto haya servido algún tipo de reflexión, esta sanción tan dura que nos ha tocado, para que podamos hacer conciencia propia. Si un bus de un rival pasa enfrente de la afición del Olimpia, no hay nada que le dé derecho a la afición del Olimpia a arrojar piedras al bus, ni tampoco a otra afición a arrojarle piedras al bus del Olimpia. Los cantos dentro de la grada deben ser cantos de apoyo hacia el club y no cantos de insulto a los rivales. Recordemos también de que debemos mantener un comportamiento suficientemente bueno como para que a nivel de CONCACAF cambiemos esa imagen negativa que hemos estado proyectando producto, valga la redundancia, de todas las cosas que han sucedido en los, sobre todo en el clásico capitalino y también en los otros clásicos, esa rivalidad a veces
o esa euforia de los equipos o de los aficionados de los equipos. Históricamente, Olimpia ante Real de Minas lleva una ventaja absoluta. Se han jugado únicamente 5 partidos en la historia, de los cuales Olimpia ganó 4 y empató 1. Nunca ha perdido con Real de Minas. Y esperamos de que el Olimpia, el plantel como tal, tenga la conciencia de que es necesario esta tarde volver a ganar. No hay que aflojar en el terreno local, porque recordemos que este torneo es de regularidad. Se premia la regularidad. Quedar primero le da prácticamente media copa al equipo que logre quedar campeón de las vueltas. Y lo peor que podría hacer Olimpia es confiarse esta tarde frente a Real de Minas, confiarse de que el partido va a ser sencillo, de que ya lo ganamos con la pura camiseta. Esto puede ser un error si esto llega a pasar. Es importante que Olimpia saque los 3 puntos, que saque incluso la mayor cantidad de goles posibles, porque por la lucha que existe ahora contra Marathón y contra Motagua en la puja por ese primer lugar, es posible que esto en algún momento llegue a definirse por tema de goles anotados o goles en contra, es decir, por diferencia de goles. Vamos con su sección de Olimpia Institucional. Marvin Martínez, el Chelito, miembro del equipo de utilería del Club Olimpia Deportivo, una persona muy querida por el plantel y también por el público y por toda la gente cercana a Olimpia, estuvo de cumpleaños esta semana y recordamos cuando nos brindó una entrevista. Buenas tardes, Marvin Martínez. Antes que comencemos, nos gustaría saber qué canción o melodía le gustaría que sonara de fondo en esta entrevista. Me gusta una de Tears for Fears. Es un grupo inglés, bonito. Por fondo se siente bien, una entrevista. Creo que se adaptaría bien. Se describe Marvin Martínez como persona. Muy una buena persona, gracias a Dios Todopoderoso. Trato de hacer lo mejor que mi familia. Me porto muy bien con mi madre, mis padres, mis hermanos, con mi hijo. En Olimpia lo dejo todo, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los directivos, con mis compañeros de trabajo. Entonces cada día le pido a Dios de rodillas para que nos vea bien cada día, que me vea bien a mí. Y gracias al Señor Jesucristo, pues puedo salir adelante. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se llega a los partidos? Llevamos casi 3 horas antes, porque tenemos que alistar todo con nuestros compañeros. No siempre nos ha gustado la puntualidad. Lo mismo en el entrenamiento hacemos lo mismo, llegamos unas 2 horas y media antes al lugar, porque queremos que tener todo para el equipo, que esto salga bien. ¿Cómo se da la idea de Marvin Martínez a trabajar con el Olimpia? Por medio de Joel Díaz y José Martínez, ellos me llevaron al equipo reserva del Olimpia, y gracias a Omar Madrid también, que se ha portado. ¿Para qué? La mayoría te conocemos como Marvin Martínez, pero algunas personas le tienen un sobrenombre muy especial. ¿Cuál es? El famoso Chelito. Los jugadores me llaman, bueno, los mandados que le hago a ellos son Chelito, casi todo el mundo, Chelito. En mi barrio casi todo Chelito también. ¿Qué significa el Olimpia en la vida del Chelito? Olimpia es algo, un amor eterno. Yo sé que sobre todas las cosas primero está Dios, mi familia y Olimpia. Yo estoy muy alegre por estar en Olimpia, porque amo esta institución. Lo dejo todo por todo cada día, por trabajar por Olimpia, por que los jugadores se sientan bien, porque no falte nada ahí en lo que es el equipo. Entregarme lo máximo, levantarme temprano en cada entrenamiento. En cada partido dejo todo por todo también. Me lleno de fe y fuerza para que Dios me ilumine, para que siempre Olimpia sea el más grande de este país y salir adelante siempre, es lo más importante. Para finalizar, nos gustaría que nos enviara un saludo para el programa Rey de Copas del Club Olimpia. Sí, primero quiero decirle a toda la aficionada Olimpia que no pierda la esperanza en nosotros, en los jugadores, en el cuerpo técnico, que no lo destruya el mismo equipo, que no destruya el mismo aficionado del equipo, porque no es así. Tenemos que estar unidos por una camiseta, por una bandera. Aficionado olimpista, te pido que no los destruyas por medio de redes sociales, que no toda la vida que partamos un partido, creemos que estamos derrotados. No es así. Olimpias tienen que tener una fe grande en el equipo, que vamos adelante. Saludo también a todas las personas de Nación Olimpista, que sigan viendo este programa, que es un programa número 1,
Y vamos Leones porque levantaremos la Copa 31. Lo mejor está por venir en Dios. Antes de irnos a la pausa, les recordamos nuevamente, si no ha comprado su boleto para ir al estadio esta tarde, para ir a ver Olimpia Real de Minas en el Estadio Olímpico, acérquese a un punto Tengo o descargue el app de Tengo y la compra desde su celular. También puede hacer cobro de remesas, puede también pago de servicios públicos, transferencia de dinero o compras en comercios, entre muchos de los tantos beneficios que ofrece la billetera Tengo. Nos vamos a una pausa y en pocos minutos estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta de la pausa, amigos de Rey de Copas. Y esta tarde, en su sección de cumpleañeros, justamente hoy, está de cumpleaños uno de las figuras más importantes de la última década. Carlos Will Mejía, el hombre que definió finales, que anotaba goles en finales. Aquel hombre emblemático que prácticamente nos dio la copa, la primera copa del tetracampeonato cuando llegó Danilo Toselo a la Olimpia. Está de cumpleaños esta tarde y queremos felicitarlo. Así que recordamos algunos de sus mejores goles con Olimpia. Carlos Will Mejía. Castillo, el Olimpia que presiona el centro de Miguel Castillo, Orio, la pelota le quedó en ganancia a Javier Portillo, puede ser para el Olimpia, ahora Carlos Luis Mejía, le va a pegar Carlos Luis.
Esta es la sección en donde le damos seguimiento a los jugadores olimpistas que ahora juegan en el exterior. Esto se llama De Olimpia para el Mundo. Antes de despedirnos, amigos, queremos darle participación a ustedes, a quienes les hicimos una consulta esta semana acerca de, dejamos un foro abierto, que nos brindaran su opinión del Olimpia 2, Comunicaciones 0. Y evidentemente, después de muchas participaciones, logramos recopilar algunas que las vamos a leer a continuación. Oscar Gómez dice: excelente resultado, buen dominio de pelota, tenemos grandes defensores y solo bastaron 4 minutos para llevarnos el triunfo. Grande León. Jorge Paz dice: señores, hay algo que no han notado, tenemos un jugador de garra que suda la camisa y por mucho su desempeño es notable. Patón, jugadorazo, donde lo pongas desde el partido pasado, Patón es el único a mi parecer con el puesto bien ganado. René Martínez dice: tuvieron para más, un gol más casi aseguraba la semifinal, se quedó corto este resultado. Julio Jiménez dice: es una buena victoria del Olimpia, destaco 3 jugadores, Fonseca, Mejía y Garrido, mucho que mejorar para el partido de vuelta, ¡vamos Leones! Samuel Mesa dice: se deja la media cancha al gusto del rival, es difícil mover al Patón a la banda, pero con la falta de ese lateral toca. También Maidana debe ser titular para mejorar la parte creativa del club. Si vamos a Guate, así con esa actitud, difícil salgamos bien. Este resultado es muy remontable, dice Samuel Mesa. Un poco debatible, no es tan remontable realmente cuando no haces gol, cuando no recibís goles de local, Samuel. Pero gracias por tu comentario. Brandon Flores dice: me pareció que se pudo hacer más. El partido en Guatemala estará complicado. Sí, seguramente va a estar complicado, pero yo creo que sí debemos confiar en que el equipo va a sacar su casta, su jerarquía, su categoría internacional para poder salir avante, sobre todo porque ya sacó una ventaja en condición de local. Alexander Portillo dice: bueno, todo el equipo estuvo bien, resaltando el trabajo de Patón, Harold y Maidana cuando entró. Bueno, le doy el 100% todo al equipo y cuerpo técnico. Y Elías Mendoza dice: quiero resaltar el parado de las 2 líneas de 4. Son líneas compactas, sólidas y sobre todo con un buen entendimiento entre las que lo conforman. También la nota perfecta que lleva Harold Fonseca. Es increíble lo que nos está aportando. Patón, sin duda, su mejor versión es de lateral. Tiene esa ida y vuelta, sobre todo central. Carlitos Pineda, vaya trabajo que se ha venido realizando este cipote. Ojalá que siga por buen camino. Bien, amigos, esos fueron algunos de sus comentarios. Quiero agradecer siempre, antes de despedirme, la gentileza que nos proporciona TVS Honduras. Y les recomendamos que hagan clic, hagan like en sus páginas, en sus redes y descargue su app. TVS Honduras tiene muchísima programación para aportar. Agradezco también a Donaldo, que siempre nos aporta, Donaldo Argueta, nuestro amigo, que siempre nos aporta también en la edición del programa. Un saludo a todos ustedes, nos vemos la próxima semana ya en la edición 45 de su programa Rey de Copas.